Sherlock Holmes en Washington. Sherlock Holmes, el inmortal personaje de ficción creado por Sir Arthur Conan Doyle, es invencible, inmutable y no tiene edad. Y como siempre, continúa siendo el maestro supremo del razonamiento deductivo en la solución de importantes problemas del presente. Londres, terminal de líneas aéreas transatlánticas. ¿Su nombre, señor? William Easter. William Easter. Está. Su pasaporte, por favor. Tengo que pasar por estas tonterías siempre que viajo. Es el reglamento. Molestias absurdas, diría yo. Recibirá su visado americano en Lisboa. ¿Dará tiempo? Sin duda. Parece que todo ha salido bien, Sir Henry. Sí. ¿Puedo hacer alguna declaración? Sin comentarios, señores. Sir Henry, ¿cuál es su destino? ¿Nueva York o Washington? Lo siento, sin comentarios. Sir Henry Marchmont, viaje oficial. Ah, Sir Henry Marchmont. Aquí tiene. Gracias. Buena suerte, Sir Henry. Gracias, la necesito, sí. ¿Le llevo el maletín, señor? De ninguna manera. ¿Algo más? Lo siento, señores. ¿Habéis visto? Ni que el viejo llevara el destino del imperio en ese maletín negro. ¿Quién sabe? Recójanlo todo, nos vamos. Dense prisa. Un momento, falta un pasajero. ¡Esperen! ¡Esperen! Ya estoy aquí y tengo el billete. Sí, señor. ¿Cuál es su nombre? Gracias. Grayson. John Grayson. De Pardo, Nash y Pardo. Gabinete de abogados. Ahí está todo. Todo está en regla. Siento el retraso. Perdí el autobús y tuve que tomar un taxi, casi no llegué. Sí, señor, suba a bordo. Gracias, gracias. Siento el retraso. Gracias. Retiren la escalerilla. Oh, disculpe, lo siento mucho. No tiene importancia. Pierdo el equilibrio. Me pasa siempre. Gracias. Soy torpe. No tengo equilibrio. Eso es todo. Un defecto en el oído interno. Diplomático británico camino de Washington. Cuando
leí que viajaba en el tren de Washington, Sir Henry. No descansé hasta encontrarlo. ¿Cuándo vendrá a cenar a casa? Es usted muy amable, señora Jellison. La pondré la primera en mi agenda. Uy, tengo una idea mucho mejor. Se alojará en casa durante Muchas su estancia. Muchas gracias, pero... Washington está al completo. Le pondré la habitación azul. Adelante. Gracias, señor. ¿Y si no es Sir Henry, quién es? No lo sé. El jefe recibió un telegrama de Londres avisándole. Tenemos que descubrir al agente secreto antes de llegar a Washington. Sí. Quien lleve el documento allí tendrá protección. Si no es Sir Henry... Ya lo tengo. Además de Sir Henry y yo... Solo hay un hombre que venga desde Londres. Un tipo llamado Grayson, John Grayson. ¿Cree que es nuestro hombre? Grayson lleva el documento y Sir Henry hace de señuelo. Algo muy viejo. Cuando Grayson deje el vagón y vaya a buscar el equipaje, será el momento. Déjalo en nuestras manos. Bien. Ahí está Grayson apoyado en la barra. El delgado. Disculpe, señor. No se preocupe, hermano. Soy político, estoy acostumbrado a los golpes. Henry Babcock, senador Babcock. ¿Cómo está usted? John Grayson. Siéntese, Grayson. Tómese un zumo de uvas del que hacen en mi estado. Conocí a un hombre llamado Grayson. Era un gran hombre. Lo asesinaron. Dos uvas, George. Enseguida, señor. Este libro me tiene confundida. Si pudiera aclararme cuál es la situación internacional. Un tanto confusa, señora. Oh, cuánta razón tiene, Sir Henry. Debemos estar siempre bien informados. Es lo que yo digo. Otro zumo de uvas, Grayson. Nunca tomamos suficientes vitaminas, creo yo. Gracias, senador. Pero si no le importa, yo tomaré un whisky con soda. Claro, seguro. George, llévanoslos. Sí, señor. Vamos a sentarnos allí. Me gusta la comodidad. Qué ratoncitos tan simpáticos. Yo también tenía de niño. Hasta que mi madre llevó un gato. No diga G-A-T-O. Oh, perdone. Tenga, señor. Oh, gracias. Es usted muy amable. Disculpe, señor. A su salud. Camarero. Diga, señor. ¿Vamos bien de hora? Sí, señor. Llegaremos dentro de 20 minutos. Por cierto, Grayson, ¿qué hace usted? ¿Haces? Sí, ¿qué negocios tiene? ¿A qué se dedica? Oh, represento a una asesoría jurídica de Londres. Pardo, Nash y Pardo. ¿Pardo? Conocí a un hombre llamado Pardo o Lardo. No, no, malo. No creo que sea el mismo. No, supongo que no. Estoy recorriendo mi estado pulsando la opinión de mis electores para llevarme algunas de sus ideas a Washington. Me gustaría conocer más sus actividades. Deme su dirección y haré que le envíen todos mis discursos. Es usted muy amable. Se la anotaré. No tengo tarjetas. Camarero. Sí, señora. Permítame. Muchísimas gracias. De nada. Estaré en esta dirección las próximas dos semanas. Espero. Gracias. Iré a ordenar mis papeles. Encantado de conocerle. No deje de verme en Washington. Cuente con ello, senador. Gracias. Gracias. Oh, olvidé pagar a George. Perdóneme, señor. Es un simple apagón. No se muevan de su sitio.
Es un simple apagón. Enseguida volverá la luz. Calma, por favor. ¡Ratones! Oh, Dios mío, se han escapado. Nancy, cariño. Al fin hemos podido vernos. Conseguí un permiso. Oh, Peter, eso es maravilloso. Solo 3 días. Qué horrible. No hay tiempo que perder. Verás. ¿Te gusta? Cielo. En este dedo. No tengo mucha experiencia. Pasado mañana, tu tía dará una recepción. Hasta entonces vamos a ser una pareja muy ocupada. Perdone, señor. Adiós. ¿Un pretendiente? ¿Celoso? Solo me encendió el cigarrillo. Hombre desaparecido en un tren. Desaparece del expreso de Washington. Parece tratarse de John Grayson, abogado londinense. Súbdito británico desaparece de un tren americano. Boletín informativo de la BBC emitiendo desde Londres. A continuación les ofrecemos el sumario de las noticias más importantes que se han producido. Un súbdito británico ha desaparecido en circunstancias extrañas. John Grayson, de la firma Pardo, Nash y Pardo, abogados de Chancery Lane, no ha llegado al domicilio de sus representantes en Washington. Se sospecha algo turbio. Deplorable, sencillamente deplorable. Es el tipo de cosas que hace dudar de todo. Se lo aseguro, Holmes, hace dudar de todo. Me alarma, Watson. Nunca le afectó tanto una noticia, por mala que fuera. Mala, mi querido amigo, es devastadora. ¿Qué resultado? La Armada, 428 puntos en 6 entradas. Contra el equipo del ejército. ¿Olvida que hoy han ocurrido cosas importantes en el mundo, mi querido amigo? Ya lo he leído todo. Luego echaré otro vistazo. Permítame. Cuidado con el huevo, hombre. Lo siento. Dado su interés por el cricket, me sorprende que haya cambiado de opinión y no vaya al partido de esta tarde. Imposible. Tuve que renunciar. ¿Cómo sabe que he cambiado de opinión? Elemental, querido Watson. Siempre que va a un partido de cricket, llena su petaca con mi mejor whisky. Y acabo de comprobar que está vacía. Al olerla, me he dado cuenta que la había llenado y vaciado a continuación. Por lo tanto, es evidente que cambió de opinión sobre ese partido de cricket. Me asombra, Holmes. Con sinceridad, me asombra. Adelante, señora Hudson. Oh, perdóneme, señor Holmes. Hay un caballero que insiste mucho en verle. Bueno, ¿qué le parece? Me ha seguido hasta aquí. No le he dicho que esperase. A mí sí, señora, pero no al Imperio Británico. Señor Holmes, tengo que hablar con usted. ¿Qué tal, señor Arens? Puede retirarse. Gracias, señora Hudson. Faltaría más. ¿Arens? Me suena. No me diga que no recuerda al señor Arens del Ministerio del Interior. Sí, le reconocí nada más verle entrar. ¿Cómo está usted? ¿Vio lo que hizo ayer la Armada? Watson, acabe su desayuno. Sí, claro. Vaya paliza. 400. Señor Holmes, estoy aquí por un asunto de máximo secreto. Le aseguro, señor Arens, que puede confiar en el doctor Watson. ¿No quiere sentarse? Por cierto, Watson, ¿le importaría golpear la mesa con el cuchillo? ¿Golpear la mesa? Así producirá interferencias en caso de que haya algún micrófono oculto. ¿De veras? ¿Un cigarrillo? No, gracias. Siga sin parar, Watson. Bien, señor Arens. Me figuro que viene a verme en relación con el secuestro de John Grayson anoche en Washington. Pues sí. Sí, exacto. Grayson era portador de un documento muy confidencial. Entiendo. Su contenido es de tal importancia internacional que no estoy autorizado a revelárselo. Pero si ese documento cae en manos del enemigo,
Puedo asegurarle que será un desastre para nuestro gobierno y sus aliados. Por esa razón, no quisimos enviarlo a Washington usando los medios habituales. E hicimos ir a un mensajero del reino, Sir Henry Marsmont. Pero sin el documento, claro. Así es, Sir Henry era una especie de... ¿Señuelo quería decir? Exacto. En realidad el documento fue entregado a un hombre de confianza, aunque poco conocido del servicio secreto. A su llegada a Washington, debía presentarse a Sir Henry y entregarle el documento. Ni siquiera Sir Henry sabía que ese hombre, Pettibone, que viajaba bajo el nombre de John Grayson, era el mensajero. ¿Pettibone? Sí. ¿Alfred Pettibone? Sí. Un buen hombre, nadie mejor. He trabajado con él. Espero que vuelva a hacerlo de nuevo. Pero ha desaparecido, se ha evaporado o sin dejar rastro. Intuyo la posibilidad de serias complicaciones en la desaparición del documento. Así es. Hasta el momento hemos podido ocultarla tanto al público americano como al británico. Holmes tiene que recuperarlo antes de que pueda ser usado en contra nuestra. Desde luego, la policía de Washington ha sido alertada de la desaparición de Grayson, pero tampoco ellos saben lo que llevaba consigo. Esos son todos los detalles que puedo facilitar. Si han cogido a Grayson, es decir, a Pettibone, tendrán también el documento. ¿Por qué razón, Watson? Que le tengan a él no significa que tengan el documento. ¿Qué forma tiene ese documento? Escrito a máquina, en dos folios de papel oficial. ¿Dos hojas? Demasiado para tragárselo. Y seco, Watson, muy seco. Sobre todo siendo papel oficial. Bien, tenga la forma que tenga ese documento, confío que Pettibone se deshiciera de él antes de que nadie lo cogiera. Tiene usted que encontrarlo antes de que caiga en manos del enemigo. En nombre del gobierno de su majestad, le pido que lo busque. ¿Eso significa ir a Washington? Lo antes posible. Un avión le espera en Brighton. Adiós, doctor Watson. Adiós, señor. Adiós, Arens. Adiós, Holmes. Buena suerte. Muchas gracias. Confiamos en usted. Bien, amigo. Nos vamos a Washington enseguida. América, qué emocionante. Nunca he visto un partido de béisbol. Haré las maletas. Un momento. Antes quisiera dar un vistazo a la casa de Alfred Pettibone. Vámonos allá. Vaya, doctor Watson, qué sorpresa. ¿Y el señor Holmes? ¿No quieren pasar? Gracias. No saben cuánto lo siento. Pero mi hijo no está en casa, se fue a Washington por motivos de trabajo. Pobrecillo, temo que nunca. No se habituará a ese clima. ¿Podríamos ver la habitación de su hijo? Sí, claro. Está arriba. Gracias. Me han dicho que hay mucha niebla, muy pegajosa. Recibí una carta el otro día. Encontrarán la habitación muy revuelta, señor Holmes. Hecha un lío. Hace tiempo que no entro en ella. No quiero ni ver todas esas colecciones de mi hijo. Ese Pettibone es un tipo muy curioso. Un coleccionista múltiple. Sellos de correos, botones militares, mariposas, insectos, fotos, todo tipo de basura. Sí, escribiré un ensayo algún día sobre el horrible hábito de acumular objetos inútiles. Por favor, sea tan amable de no pasear, Watson. Me distrae. Está bien. A menos que me equivoque mucho, nuestro amigo Pettibone no llevaba dos pliegos de papel oficial cuando salió de aquí. No estaría tan seguro, Holmes. Las cenizas engañan, ya sabe. Al contrario, querido Watson. La textura de nuestro papel oficial deja una ceniza inconfundible. ¿Quiere dejar de pasear? No paseo. No me he movido. Lo siento, amigo. Me equivoqué. Debe ser la señora Pettibone. Una pesada con pies ligeros. No concuerda. Nuestro amigo parece ser un entusiasta de las cámaras. A ver. Una Cub con objetivo 1.5, buena lente.
Objetivo 3-5. Una sonar. Una ampliadora. Cerillas americanas. ¿Es verdad? USA. ¿Para qué demonios querría Petitbon cerillas americanas en su trabajo? Un microscopio. Muy interesante. ¿Qué es esto? Watson ha utilizado el microscopio para examinar un microfil. Creo que empiezo a entenderlo. Ya ha parado. ¿Sabe que las cartas de nuestros soldados en ultramar se fotografían en microfil y que así una paloma mensajera puede llevar el equivalente a 18.000 cartas? No. Tuvimos una paloma mensajera en la última guerra. Era de un brigada de telecomunicaciones. ¿Ah, sí? Sí. Y la pobre se pasaba el día dando vueltas, volando en círculos. Luego averiguamos que era bizca. Una desgracia. ¿A dónde va usted ahora? Ah, un buen laboratorio, ¿eh? Lo que estaba buscando. Este proyector aumenta el tamaño de cuanto se coloque en el porta. Como este microfilm. ¿Lo entiende? No estoy muy seguro. Un momento. Verá lo que ha fotografiado. Un estuche de cerillas. ¿Para qué habrá fotografiado eso? Quizá para ajustar el equipo antes de fotografiar el documento. Lo tenemos, Watson. ¿El estuche? Sí. Vámonos. Tan claro como una noche sin luna. Justo lo que pensé. Este documento ha sido microfilmado para poder esconderlo con facilidad. Alfred Petitbon es un tipo muy ingenioso. Un documento grande obviamente no es fácil de esconder. Pero dos páginas de papel oficial fotografiadas en microfil se reducirían a un tamaño no mayor que un sello de correos. Separando la tapa en dos con una cuchilla de afeitar, Petitbon puso dentro el ahora diminuto documento, pegó la tapa de nuevo y ahí tiene. Un estuche americano de cerillas, raro en Londres, pero vulgar en los Estados Unidos. ¿Quiere decir que vamos a América para buscar un estuche de cerillas? Es un país muy grande. Un país grande, Watson. Y un estuche pequeño. Vámonos. ¿Han encontrado lo que buscaban, señor Holmes? Sí, gracias, señora Petitbon. A propósito, ¿no habrá estado en el tejado en los últimos 20 minutos? ¡Qué absurdo! ¿Cómo puede pensar que yo...? Oímos pasos allí arriba. Tonterías, Watson. Ruidos del tejado. Seguro que sí. Suena mucho y cruje. Ya estamos acostumbrados. Gracias. Adiós, señor Holmes. Adiós, señora Petitbon. Adiós, doctor Watson. Adiós. Siento mucho que no estuviese Alfred. Se lo diré en cuanto vuelva. ¿Volver? Oh, sí, claro. Adiós otra vez, señora Petitbon. Un minuto, Watson. No fue un accidente, puede estar seguro. ¿No va a averiguar quién lo hizo? El tiempo es oro. Ahora ellos ya saben que he estado en la casa. ¿Ellos? ¿Quiénes? El grupo que secuestró a Alfred Petitbon durante su viaje a Washington. Un grupo que no se detendrá ante nada para poner sus manos en ese documento. Su jefe es un criminal inteligente y hábil que parece tener fuentes de información en todas partes. Eso significa una organización mundial difícil de combatir. Cierto. Por eso debemos coger las maletas y subir a ese avión cuanto antes. Nos enfrentamos a alguien que exigirá nuestro mayor esfuerzo, a alguien que tiene todas las ventajas. Y eso quiere decir una desconocida y despiadada sombra. Piénselo, Watson. En unas horas estaremos sobre el Atlántico. Sí. Volamos sobre Nueva York, señor. Nueva York, ¿eh? Sí, señor. Hemos recibido permiso por radio. Directos a Washington. ¿De qué trata ese libro que le tiene tan absorto, Watson? De los dichos y costumbres de América y los americanos. Debemos estar a mitad del viaje, porque solo voy por la página 37. Para su información, querido amigo, le diré que estamos sobrevolando Nueva York. ¿Volando sobre Nueva York? ¡Cielo santo! Extraordinario.
Ahí está el coche de la embajada. Es usted de gran ayuda, señor Lang. Inspector Teniente Grogan, de la policía de Washington. ¿Cómo está usted? Bienvenido, señor. Gracias, mi socio, el doctor Watson. ¿Cómo está, señor? Encantado. Debiera decir, ¿cómo está, colega? O, ¿cómo es eso? ¿De qué va el rollo? No, vamos, Watson, solo va. Dice el libro, eso del rollo, sí. Grogan está a cargo de la investigación policial en el caso de Grayson. ¿Hay algo nuevo, Grogan? Nada, señor Holmes. Con mucho gusto le enseñaré nuestros archivos. Y desde luego cooperaremos en todo. Gracias, le agradezco su ayuda. En especial, dado que no conozco su país. Ah, sí, claro, es su primera visita. Ahí tiene el Lincoln Memorial. Muy impresionante. Oh, por cierto, señor Lang, gracias por su telegrama. Lo recibí justo antes de salir de Londres. ¿Telegrama? No le he enviado ninguno. ¿Confirmando mis reservas en el Hotel Metropol? Esperábamos que se hospedase en la embajada. Véalo usted. Bien. Dado que una persona extraña se ha tomado tanto interés por mi bienestar, creo que me quedaré en el Hotel Metropol. Señor Holmes, ahí tiene el monumento a Washington. Y allí está el Capitolio. Magnífico. Le esperábamos, señor Holmes. Gracias. He interrogado a todos los que estuvieron en el vagón restaurante. Sir Henry Marchmont confirma que Grayson tuvo contacto solo con las personas de esta lista. Tomó una copa con el senador Babcock. Habló con la señorita Pringle de unos ratones que llevaba en una jaula. Y recogió un libro que se le cayó a la señorita Jellison. Y no hay mucho más. ¿Cuántas de estas personas han sido atacadas? Conozco sus deducciones, señor Holmes. El senador Babcock fue asaltado cuando se iba de la estación. Aunque no tiene que ver, la casa de la señora Jellison fue asaltada esa noche. Y encontró el libro que llevaba en el tren roto en 1000 pedazos. Así es. ¿Y la señorita Pringle? Pues asegura que alguien sacó los ratones de su jaula esa misma noche. Encontró la jaula destrozada. ¿Qué pasaría con los ratones? Algo que puede ser intrigante, Watson, pero no esencial para el caso. Grogan, según parece, sigue buscando el documento. Me gustaría dar un vistazo al vagón restaurante. Eso es fácil. Está estacionado en una vía muerta. Bien. Lo registramos minuciosamente y no encontramos nada. Bien. ¿Qué hace usted? ¿Qué es eso? Su baúl, señor Holmes. Yo no uso baúl. ¿Eso dice aquí? Sherlock Holmes, Hotel Metropol. ¿Cómo lo han traído? Un transportista, señor. ¿Qué compañía? ¿Recuerda el número de matrícula? No me fijé, señor. Solo firmé el recibo. Muy bien, gracias. No está cerrado. ¡Santo Dios! Pobrecillo. ¿Le conoce, señor Holmes? Sí. ¿Quién es? El hombre que buscábamos, John Grayson. En realidad, Alfred Pettibone, del Servicio Secreto Británico. ¿Por qué habrán enviado el cuerpo? Para asustarnos. O para decirnos que saben que Sherlock Holmes está en el caso. Amigo mío, ellos lo saben desde el atentado que tuvimos en Londres. Y son demasiado inteligentes para creer que un cadáver puede asustarme. No, me inclino a pensar que se trata de un mensaje. Y querían asegurarse de que yo estuviera en el Hotel Metropol para recibirlo. ¿Un mensaje? ¿Cómo? Quieren que creamos que tienen el documento. Y que, por lo tanto, ya no necesitan a Grayson. Si es cierto, hemos terminado. No estoy seguro de que sea así, Watson. Si lo tuvieran, ¿por qué perder el tiempo enviándome esto? No, es un intento para despistarme. ¿Grogan? ¿La policía tiene un laboratorio? Sí, señor. Veré qué pueden encontrar en el cuerpo. Sí, y qué nos revela. Y el baúl. Que hagan un examen microscópico de todo. De la ropa, de la manta en la que envolvieron el cuerpo, de todo. Que no olviden nada. Tenemos el mejor laboratorio policial del mundo, señor Holmes. Perdóneme, lo siento, teniente Grogan. No importa. Verá, estoy tan acostumbrado a trabajar casi solo en mi domicilio que me olvido de los modernos métodos científicos, en especial tan eficaces aquí en América. Descuide, si hay algo lo encontrarán. Mientras se ocupa de eso, iré a ver el coche al restaurante. ¿Viene Watson?
Aquí nos tiene, señor Holmes. El camarero, como me pidió, la compañía ha enviado al señor Moore para que nos abra. Encantado. ¿Cómo está usted? Bien, ¿a qué esperamos? Por aquí, señores. ¡Caramba! Parece que la policía ha hecho un buen registro. No, nada de eso. La policía no ha hecho esto. Ha habido otros visitantes después de nuestro amigo Grogan. Dios mío, pobre vagón. Ha pasado un huracán. Bueno, Holmes, si Grayson escondió algo en el vagón, seguro que ya no está. ¿Por qué no, Watson? Si me ayudan a poner este sitio un poco en orden... Sí, jefe. Esto debía estar aquí. Así es, jefe. Sí, y señor. Esto otro aquí. Sí, ahora ya se parece más. Sí, señor. Gracias, es todo. Watson, ¿quiere hacer de Grayson, por favor? ¿De Grayson? Si usted me lo pide, ¿qué quiere que haga? Tomar una copa en la barra. ¿Una copa? No está mal. Deme un whisky, camarero. ¡Qué idea! Lo siento, doctor. El bar está cerrado. Dice que está cerrado. De acuerdo con la reconstrucción que Grogan ha hecho de la escena, veamos. Sí, Grayson estaba sentado en la barra cuando el senador Babcock se levantó y se sentó aquí. ¿Le importa hacer de senador Babcock un momento, Watson? He ascendido, ¿eh? Siéntese, por favor. Ahora, la señorita Pringle estaba allí. Póngase allí, Watson. Soy la señorita Pringle. La mujer de los ratones. ¿Ratones? Watson, venga aquí, por favor. No, ahí no, ahí no. Está el senador Babcock. Perdón, senador. Siéntese, por favor. Ahora es la señora Jellison. Disculpe, señor Holmes. No es la señora Jellison. Es la chica joven. Sir Henry Marchmont estaba sentado aquí. Y la señora Jellison estaba aquí. Es una mujer grande y gorda. ¿Qué hizo el señor Grayson para llamar la atención de la señora Jellison? El hombre delgado le recogió el libro. ¿Y la joven sentada ahí habló con el hombre delgado? No, señor. Esa jovencita no habló con nadie. Cuando el hombre delgado le encendió el cigarrillo, se echó hacia atrás y dijo, muchas gracias. ¿Suele tener cerillas para los clientes? Sí, ella me llamó y al ver el cigarrillo supe que quería lumbre. ¿Grayson utilizó sus cerillas? Pues sí, sacó un estuche del bolsillo. ¿Volvió a guardarse el estuche o se lo dio a la joven? No recuerdo, estaba muy ocupado. Intente recordar. Aunque lo intentase todo el día, no sería capaz de decir qué hizo con las cerillas, señor. Sí, ahora recuerdo una cosa importante. ¿Qué? Cuando ese hombre le encendió el cigarrillo, dijo algo muy curioso. ¿Qué dijo? Dijo, permítame. Ah. Ya. Bien, caballeros, les estoy muy agradecido. Es todo cuanto podemos hacer por ahora. Puesto que han arrasado el coche-restaurant después del asesinato de Grayson y de los ataques al senador Babcock, a la señora Jellison y a la señorita Pringle, estoy convencido que el documento había abandonado el vagón mucho antes. ¿Pero cómo? ¿Por quién? ¿Y quién es la misteriosa joven a quien Grayson encendió el cigarrillo? ¿Alguien esperaba a esa señorita? Sí, él. ¿Él? ¿Quién? Alto, guapo, con uniforme. Entiendo, supongo que no recordará qué uniforme. Claro que sí. Teniente, piloto de marina. Mi hijo está en el ejército y quiere ser piloto. Espléndido. ¿Por casualidad les oyó decir algo? No por casualidad, es que no pude evitar oírlo. Bien, ¿qué dijeron? Él dijo que tenía 3 días de permiso y que debían darse prisa antes de la gran fiesta que daría a su tía. Y luego le puso un anillo en el dedo y se miraron felices. ¿Cómo lo está usted ahora? ¿10? Igual que lo estoy yo. Vamos, Watson. Esta es la chica. Dije al jefe que podía jurárselo. ¿Viene la dirección? Está todo. Ante nuestros ojos. Y también ante los de Sherlock Holmes. Es lo que menos me preocupa. El jefe puede manejar a 10 como Holmes. Eso espero. Pero no subestiméis a ese inglés. Tengo varios amigos que lo hicieron y ahora disfrutan de una de las mejores prisiones inglesas. Sí, señor. He hablado con la compañía que suministra las comidas. No podían negarse.
Es la compañía Acton. Compañía de suministros Acton. Sí, señor. Sé lo que hacer. Vete aquí. Vas a trabajar para esa compañía. Bien. Cuando entres en la casa, averigua cuánto puedas. Cady, ¿sí? Irás como invitado. ¿Como invitado? Eso he dicho. Yo entraré por los lavabos, a menos que os diga algo, seguid adelante con el plan. Flash Gordon. Parece un tipo muy capaz. Oh. Páginas deportivas. Este tipo de Brooklyn parece discutir con el árbitro. Increíble. ¿Qué mastica, Watson? Chicle. Tírelo. Nunca debiste interesarse tanto por las páginas de sociedad. Un interés que ya ha desaparecido, Watson. ¿La he encontrado? ¿Cómo sabe qué es esta? Sería una extraordinaria coincidencia que más de un teniente de marina se comprometiera en Washington en los últimos días con una chica de Nueva York cuya tía va a dar una recepción. Caramba, ¿puede ser? Guapa chica, ¿eh? Sí. Y va paseando por ahí con dinamita en el bolso. Waldorf Place, 625. ¿Quién es? Soy yo. No puedes entrar aquí. Ya lo he hecho. Por cada uno, dos. La fiesta va a ser muy aburrida después de esto. Pues nos vamos. Vámonos por ahí y nos casamos. Solo nos queda un día. No. No, no podemos hacer eso a la tía. Se me ocurre una cosa. Vámonos a ver el nuevo apartamento. Tía Unti se ha portado muy bien al darnos todo ese piso para nosotros. Deberíamos dejar que disfrute enseñándonoslo. Muy bien. Vayamos a la fiesta. Coger el bolso. Gracias. Oh, no, me las dieron. No quiero quedarme sin fuego. ¿Cuál es su nombre? Moxton. Oh, claro que sí, lo sabía de memoria. Es la señora Bell. ¿Cómo está? ¿No es eso? Creo que sí. Oh, claro. ¿Hubo suerte? Aún no. Esos deben ser el teniente Merrigan y la señorita Patridge. Me alegro mucho de la noticia, Peter. Enhorabuena. Gracias, comandante. Eres un tío con suerte, Pete. Nos veremos luego. Tercer piso. Primera puerta. Bien. Esperaré a que lo traigas. Gracias, señor. Un brindis por la feliz pareja. Por los novios. Por los novios. Feliz aterrizaje. Un cigarrillo, Peter. Gracias, comandante. Enhorabuena. Teniente Merriam, al teléfono, señor. Del Ministerio de Marina. Oh, sí. Enseguida vuelvo. Dígame dónde. Por aquí, señor. ¿Cerillas? ¿Cerillas, cariño?
Cógelas. Gracias. Peter, espera. Quédesela, señor. Gracias. Gracias. Ahora no, gracias. No. ¿Por qué aquí arriba? Dijeron que era privado. Hay un teléfono ahí, señor. Es mi nuevo piso. La señorita Patrice no quería que lo viera todavía. Por aquí, señor. Huele muy fuerte a pintura. Aquí dentro. Gracias. ¡Abra! Sir Henry, debería hacer algo ahora que Sherlock Holmes está en Washington. Sí, y no me importa decir que daría lo que fuera por poner mis manos en ese documento. Sí, lo sé. O por lo menos saber que está en manos seguras. Gracias. Prometida hoy y casada mañana. No, gracias. ¿Tienes una cerilla? No, lo siento. Señorita Patrick. ¿Sí? El teniente Merriam pregunta si puede ir usted al nuevo piso. No debiera haber ido allí. ¿Al nuevo piso? Debe creer que ya estáis casados. Sí, y desde luego no pienso perderle de vista. Discúlpame, ¿quieres? Claro. Lo siento mucho. ¿Me permite? Gracias. Por aquí, por favor. Conozco el camino. ¿Peter? ¿Dónde estás? Ya estamos aquí, Grogan. Menos mal. ¿Vamos dentro? Entren ustedes primero, señor Holmes. No soy muy bueno para estas cosas. Yo tampoco, amigo mío. Es la única explicación que se me ocurre. Señora Patrick, perdone la interrupción. ¿Su sobrina es el tipo de chica que desaparecería así sin decir nada a nadie? Normalmente, desde luego que no. Pero está enamorada. ¿Enamorada? En ese caso... Aún así, normalmente le dirían a dónde iban. La verdad no tengo ni idea. Oh, pero seguro que estarán aquí mañana. Verá, les he preparado un apartamento precioso, todo un piso de la casa. Por cierto, señora Patrick, imagino que la alfombra que encargó para el piso no fue de su entera satisfacción. Oh, qué pesadez de obreros. Les dije que no vinieran esta tarde, pero no han hecho caso. Y se han llevado la alfombra diciéndole que enviaron esa por error y que traerán otra mañana. Sí, pero ¿cómo sabe usted eso? Enséñeme el apartamento. Sí, aquí había dos alfombras. Una para el salón y otra para el comedor. Supongo que sus obreros llevan zapatos con suela de goma. Oh, sí, siempre. Su compañía les obliga a eso. Sin embargo, aquí hay marcas de tacones de suela. Tacones de mujer. Está muy claro. Y no son suyos, señora Patrick. Son recientes. Ya que el polvo no ha conseguido cubrir las huellas. Quédese ahí, por favor. Parece como si hubiese habido lucha. Las huellas de mujer desaparecen y en cambio aparecen las de un hombre. Y se detienen aquí. O se la llevaron metida en la alfombra o si no... ¿A dónde da esa puerta? A un cuarto de vestir. Tengo una ganzúa. Inténtelo. Watson, esto es asunto suyo. Venga a ver. Disculpe. ¿Quién es? El teniente Merriam. ¡Peter! Tranquilícese, señora Patrick. Deje que lo examine el doctor. ¿Cómo está, Watson?
Una gran brecha en la cabeza. Nada serio, gracias a Dios. ¿Hay algún sitio donde podamos acostarnos? Oh, desde luego. Pobre Pete. Tráiganlo a mi cuarto. Pasa el brazo sobre mi cuello. Gracias. Señor Holmes, tiene que encontrar a Nancy. Oh, pobre Peter. Esa chica ha desaparecido en nuestras narices. Es increíble. Intentaré localizar el camino. No nos servirá de nada. Nuestro antagonista es demasiado inteligente. Tenemos que encontrarla enseguida. Los químicos de la policía, ¿no han encontrado nada importante al examinar el baúl? Nada que tuviera que ver con el caso. ¿Y en el cuerpo de Grayson? ¿O en la manta con que lo envolvieron? Nada. Todos los objetos relacionados con este caso deben tener algo que decir. ¿Cree usted que les importaría si yo...? El laboratorio está a su total disposición, señor Holmes. Gracias. Watson y yo iremos ahora. Nada de particular en el baúl, señor Holmes. Comprado en Washington, bastante baqueteado por el uso y sin etiquetas. ¿Y el cuerpo? Ningún tipo de marcas. Muy bien. Si me necesita, llámeme. Gracias. Watson, por favor. ¿Estaba cerrándolo? Esta manta está empezando a decirme muchas cosas. ¿De veras? Cuéntemelas. Solo necesito interpretarlas correctamente. Sí, lo que pensaba. Esta manta tiene una historia muy larga. Ha viajado mucho por mar. La última vez no hace 6 meses. Desde entonces ha sido utilizada para envolver diversos objetos. Figuras de madera, apagavelas de estaño y... Muebles. ¿Muebles? Sí. La madera de teca deja una mancha inconfundible. El estaño se rompe con facilidad. Y hay restos de gotas de cera. Lo que más debe preocuparnos, Watson, son los muebles. Quizá de una silla. Luis XV. Satén amarillo y marrón. ¿Qué le sugiere todo esto, Watson? Pues me recuerda a mi tía Matilde. Muy anticuada, muy mayor. Exacto. Antigüedades. Hay mucho terreno que cubrir antes de la noche. ¿Terreno? ¿Qué terreno? Si es preciso, todas las tiendas de antigüedades de Washington. Aquí está, antigüedades. Antigüedades. ¿Qué relación puede tener una silla Luis XV con esa tal Patridge? Esta astilla de madera procede de una silla Luis XV que fue envuelta en esa manta. Por las otras pruebas que hay en la manta, deduzco que la han usado en una tienda de antigüedades y quien controle esa tienda es el que asesinó a Grayson y raptó a la chica. ¿Qué? Así es, Watson. Vámonos. Espero que el raptor de la chica sea nuestro asesino. Antigüedades inglesas y muebles de importación. Antigüedades Kaufman. Antigüedades Moffitt. Antigua tienda colonial, muebles y objetos de arte. Holmes, estoy harto de tantas tiendas de antigüedades. Tenga paciencia, Watson. La chica está en grave peligro. Vaya. ¿A dónde? Perdone, ¿qué pasa? Este sitio no es lo que parece. Mire, Watson. Esos armarios son imitaciones y, sin embargo, tienen precio de auténticos. Cuidado con los timos, ¿no es eso, Holmes? Watson, estoy seguro de que es aquí. Es mi bolso. ¿Me permite? Gracias. ¿Qué clase de broma es esta? No se moleste en contestar, ya se lo contará todo a la policía. Y lo hará, se lo prometo. Aquí no hay policía. ¿No ha visto que estamos solos? Ordené que la trajeran para hacerle unas preguntas. Sí, claro, envuelta en una alfombra. Es una alfombra muy bonita, señorita Patridge. Pero no es mi forma ideal de transporte. De verdad, lo siento, fue inevitable. ¿Por qué? No tiene derecho a traerme aquí así. Siempre me ha sido muy útil tomarme cuantos derechos he querido. Señorita Patridge, usted tiene un documento que necesito. ¿Qué dice? No tengo ningún documento. No le hará ningún bien negarlo. No lo niego, es que no sé de qué me habla. Seguirá prisionera hasta que lo entregue. ¿Cómo voy a entregárselo si no lo tengo? Sí lo tiene. Sabemos que tuvo contacto en el tren con un agente secreto británico llamado Grayson. Él le dio algo. ¿Dónde está? Pero si apenas vi a ese hombre.
Ni siquiera le hubiera recordado de no haber visto su foto en el periódico. Creo que desapareció. Ha muerto, señorita Patridge. ¿Y ahora me dirá lo que quiero saber? No puedo. ¿No quiere? No puedo, de verdad. Déjeme salir de aquí, él no me dio nada. Es muy extraño porque sé que habló con usted. Esa puerta es muy curiosa, señorita. Para abrirla necesita saber la combinación. Le aseguro que no hablé con nadie en el tren. ¿No trató ese hombre de ser amable con usted? Quizá fuese un tanto cortés, pero ni siquiera lo recuerdo. Claro. Lo siento. ¿No prefiere uno de estos? Gracias. ¿Está segura de que no le dijo nada? Desde luego que lo estoy. Permítame. ¿Está segura de que no la confió nada? Estoy segura. Señor Howe, venga. Debo pedirle que me confíe su bolso durante un tiempo. Siento un interés especial por los forros de los bolsos. Es una fobia. ¿Ah? Ya conoce al señor Howe, creo. Es un caballero que logra imposibles. He visto cómo personas que prácticamente no hablaban lo hacían con fluidez bajo su influencia. No sé nada, se lo aseguro, nada. Nada, se lo juro. No sé nada de nada. Usted quédese aquí. Yo entraré. Me haré pasar por un excéntrico coleccionista de arte. Tan pronto como me convenza de que este es el sitio que buscamos, le haré una señal. Entonces localice a Grogan y tráigalo enseguida, pero no pierda tiempo. Un segundo puede costar una vida. No, señora, no la conozco muy bien, pero fíjese en el diseño. ¡Qué línea tan armónica! Enseguida le atiendo, señor. Gracias, echaré un vistazo por aquí. ¡Qué valgueño tan bonito! ¿Español? Influencia árabe. Una imitación, claro. No es una imitación, es auténtico. Oh, vamos, querido amigo. ¿Puedo ver estas cerámicas? No están en venta. Son vasijas de la época Ming y ni siquiera tienen precio. Bueno, eso no tiene mucha importancia. Verá, si son genuinas, ¿puedo decirle casi al céntimo cuál sería su precio internacional? Oiga, señor, por favor, tengo otros clientes. Sí, desde luego. Bien, seguiré mirando. ¡Qué colección tan bonita en metal! Son $500. ¿Me dice a dónde se lo enviamos, por favor? Sí, señora de Wellington Jr. Dupont Circle. Buenas noches. Buenas noches. Lo recibirá mañana por la mañana. ¡Oh, Dios mío! No sabe cuánto lo siento. Ha roto una de las piezas más valiosas, señor, de la dinastía Ming. Querrá decir dinastía Tang, no Ming.
Con seguridad no es Ming. Es mi profesión, señor, y le aseguro que es Ming. Vale $2,300. Y dado que vamos a cerrar, le agradeceré que lo abone enseguida. No, no diga tonterías, amigo. Esa cerámica tan vale $600 máximo. Un momento, por favor. Sí, cómo no. Diga. ¿Qué pasa ahí fuera? Un cliente ha roto una pieza muy buena. Acabaré con él enseguida. ¿Cómo puede decir que eso es Ming? 2.300 narices. Pide usted $2,300 por algo que apenas si vale 600. Exijo ver al propietario. Escucho. Hay leyes que protegen a los pobres consumidores. Lléveme ante el dueño del establecimiento o pondré todo este asunto en manos de mis abogados. Ming, ¿eh? Oiga, escuche. Es un timo, una estafa. Y voy a ponerle fin esta misma tarde. Ming, y es tan sin duda. Y no me voy a ir. Llame al propietario inmediatamente. Muy bien. Un momento. ¿Sí? Este hombre es un loco, un coleccionista loco. No puedo librarme de él. Insiste en verle en persona. Muy bien, entreténgalo un par de minutos y envíemelo al despacho. Me libraré de él rápido. Howe, sin gritos hasta que se marche ese cliente. Váyanse abajo. Sí, señor. Lo siento muchísimo. Siento muchísimo lo que pasó con el jarrón, pero créame, señor, su empleado está intentando cometer un fraude clarísimo. Verá, trata de convencerme de que he roto una porcelana Ming, cuando cualquiera sabe que pertenece a la era Tang. Su valor no es superior a $600. Muy bien, págueme 600 y asunto zanjado. Muchas gracias, señor, gracias. Le enviaré un cheque por la mañana. Veo que... usted sí conoce el valor de estas piezas en Londres. Es mi negocio. Claro, sí, evidente. Creo que usted es la persona que me puede ayudar a encontrar los muebles que necesito. Lo cierto es que estoy aburrido de las piezas vulgares que se encuentran por todas partes. ¿Qué desea de verdad, señor Sherlock Holmes? Usted es Heinrich Hinkel, o como se hace llamar ahora, Richard Stanley. En 1914, agente secreto del Kaiser alemán. Y desde entonces, jefe de la red internacional de espionaje más peligrosa del mundo. Se equivoca. Un caso de identificación errónea. Llevo muchos años siendo un respetado miembro de esta comunidad. Me dedico a las antigüedades porque me atrae su belleza. Una tapadera. Para disimular su auténtico negocio de proporcionar información secreta a los enemigos de este país. Muy interesante, pero solo fruto de su imaginación. Estoy muy ocupado, señor Sherlock Holmes. ¿Dónde está Nancy Patrick? Usted no busca a esa chica. Lo que quiere es cierto documento. No, querido amigo, no. El documento está a salvo. Verá, el hombre que lo tiene lo ignora. Un cuento muy bonito, pero no es verdad. El único que tuvo contacto con Grayson en el tren fue el senador Babcock. Él no tiene el documento. Nos molestamos en averiguarlo. Permítame. Gracias. Quizá esté confundido en cuanto a su idea sobre el tamaño y forma de ese documento. Podría haber sido reducido a un tamaño conveniente, ¿sabe? Digamos que a algo no mayor que un sello de correos. ¿Un sello de correos? Una teoría muy interesante, pero no apoyada en los hechos. Dejemos eso. ¿Y la chica? No está aquí, desde luego, pero tiene libertad de mirar donde quiera si lo desea. Gracias. Voy a hacerlo.
Una pieza interesante. Española, ¿verdad? Árabe. Oh, me equivoqué. Es una pieza única. Y le aseguro que ahí no encontrará lo que busca. Está excitando mi curiosidad. Esto puede ser adecuado. Los árabes son gente con una inventiva increíble, ¿no le parece? Sí, estaba en muy malas condiciones cuando lo encontré, pero lo hice restaurar. Funciona muy bien, aunque algo anticuado. Si es eso lo que tenía preparado, señor Stanley, podré examinar el resto sin problemas. Adelante. Gracias. Quite la mano de ese cajón. ¿Por qué, señor Holmes? No creería que iba a sacar un arma. Nunca toco esas cosas. Qué extraño. Es usted muy delicado. Comunica solo con la tienda. No se apresure usted. Hace solo un rato vi a otros dos hombres en esta habitación. Y ninguno de ellos ha vuelto. Así que debe haber otra salida. Y quizá otra habitación. Diga, señor Stanley, ¿qué ocurre? Traigan a la señorita Patrick enseguida. Excelente, Holmes. Veo que su voz no ha perdido posibilidades. Y usted no ha perdido su astucia tampoco. Cuando vengan aquí, dígales que dejen a la chica con usted y que se vayan. ¿Piensa que voy a hacerlo? Sí, lo hará. Está usted jugando con vidas, Stanley, no solo con la de la chica, con miles, quizá millones. Y no vamos a dejar que un solo hombre tenga tal poder. Ni ahora, ni tampoco en el futuro. Le prefiero vivo para que reciba el premio que se merece. Pero si tengo que hacerlo... Muy bien, señor Holmes. Supongo que a todos nos llega la hora antes o después. Gracias, muchachos. Podéis soltarlo. ¿Y bien, señor Holmes? Diga al vendedor que se vaya y cierre bien la puerta. ¿Y bien, señor Stanley? Hasta el final nadie es dichoso, ¿eh, Holmes? Se lo recordaré más tarde. Señorita Patridge, le presento a Sherlock Holmes, el famoso detective. Ha venido a rescatarla. No le creo a usted. Le está diciendo la verdad. Me llamo Sherlock Holmes y vine aquí para ayudarla. Pero según parece, he fallado. Lo siento. Me temo que lo ha pasado mal. Oh, no importa. ¿Y Peter? Me dijeron que le harían daño si yo no hablaba. Lo han cogido. Anímese. Está a salvo. A un hombre duro como Peter no le pasa nada solo por un golpe en la cabeza. Está bien. Todo listo, señor Stanley. Escuche, Stanley. Ella no sabe nada. Le prometo que no le identificará. Por desgracia, sabe lo bastante para que nos cuelguen. Igual que usted. Me sorprende que se haya metido en una trampa así. Pero ya ve cuál es mi posición y lo que debo hacer. Cady, Howe. Será un placer ocuparme del señor Holmes personalmente. Easter, la chica es suya. ¡La policía! ¡Abran! Holmes, ¿dónde
está? ¿Se encuentra bien? ¡Holmes! ¡Holmes! ¿Dónde está? Gracias a Dios que está bien. ¡Rápido! ¡Stanley ha escapado! Muchachos, llevaoslos. Vamos, teniente. Doctor. Al edificio del Senado, deprisa. ¡Adelante! Me alegro de que esté a salvo. ¿A salvo? Nadie está a salvo. Mire lo que me han hecho mis electores. ¡Qué montón de cartas! Perdón, señor. No recuerdo haber visto su cara antes. No nos conocemos. Eso lo explica. Me llamo Sherlock Holmes. Encantado de conocerle. ¿Qué le trae por aquí? Senador Babcock, he venido a comunicarle que su vida corre grave peligro. Richard Stanley, un peligroso criminal, viene hacia aquí. ¿Richard Stanley? Es el ciudadano más respetable de Washington en los últimos años. ¿Qué puede querer Stanley de mí? Un documento, que está bajo los sellos de una carta que le dio un tal Grayson. ¿Grayson? ¿Grayson? Conocí un hombre llamado... ¡Grayson! ¡Claro! El individuo que desapareció. Oiga, tengo el sobre aquí, en mi cartera. ¿Y qué cree Stanley que puede haber debajo de los sellos? Un documento secreto de gran importancia, reducido a microfilm y escondido bajo esos mismos sellos. Muchas gracias, señor Holmes. Es lo que quería saber. No había encontrado ese microfilm si usted no me hubiera ayudado. Me temo haber subestimado su capacidad, señor Stanley. Sí, señor Holmes. Su famoso poder de deducción puede ser muy bueno en Limehouse o en el Soho. Pero aquí en América creo que está usted fuera de juego. Si es sí, el veredicto histórico será muy severo conmigo. ¿Nervioso, señor Sherlock Holmes? Debo confesarlo, aunque ello me irrite. ¿Le importa si fumo? Gracias. Todo el futuro del mundo podría cambiar si usted consiguiera ese microfilm. Pues así va a ser, amigo. ¿Fuego? Quédeselas. Gracias. Y ahora, si me disculpa, señor Holmes. ¿Por qué no hace algo, Holmes, si es cosa tan importante? Es inglés, senador. Jugador de cricket frío en momentos de crisis. Su último truco, ¿eh, Holmes? Sí, el último truco. Es usted un tío inteligente, compañero. Aquí tiene el microfilm, Holmes. Gracias, senador. ¡Holmes! Aquí está el microfilm, que contiene el documento. Estará en las manos debidas dentro de una hora. Como le dije, señor Stanley, el hombre que lo tenía lo ignoraba. Venga, andando. Será muy agradable regresar a Baker Street, ¿eh, Holmes? Sí. Pero este es un gran país, Watson. Sin duda, mi querido amigo. Mire allí delante. El Capitolio. El verdadero corazón de la democracia. Democracia. La única esperanza del futuro, ¿eh, Holmes? No se nos ha dado para investigar los misterios del futuro. Pero en días venideros, el pueblo británico y el americano, por su propia seguridad y la de todos los demás, caminarán juntos, majestuosamente, con justicia y paz. Eso es magnífico. Estoy de acuerdo con usted. No conmigo. Con Winston Churchill. Es parte de su discurso no hace mucho en ese edificio.